¿Has escuchado cómo suenan 505 caballos de potencia, 443 libras-pie de torque y una tracción en las cuatro ruedas? Quizá no, y yo te voy a dar el gusto de escucharlo pasando este Stelvio Cube a modo Sport, haciéndolo de forma responsable, bajando marchas, preparando y así es como suenan 505 caballos de potencia. Es imposible dejar de hacerlo durante todos tus recorridos, gastando mucha gasolina así, y justo así quise empezar este video, porque esta semana estuve manejando una verdadera bestia, un Alfa Romeo Stelvio Cube que monta un motor V6 biturbo que entrega nuevamente 505 caballos de potencia, 443 libras-pie de torque, se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades y tiene tracción en las 4 ruedas. Lo que nos da un vehículo bestial, pero con mucho control, mucha seguridad y que vas a disfrutar manejarlo en todo momento. Este Alfa Romeo Stelvio es el primer SUV de la marca italiana en todo el mundo. Y su apuesta fue por darnos un vehículo que no perdiera esa deportividad, esa pureza y este manejo único de los Alfa Romeo, pero con una carrocería SUV como se pide actualmente en el mercado mexicano. Nació en el 2017 y tuvo el récord durante algunos meses y algunos años de ser uno de los autos más rápidos en Nürburgring, una pista que se pone mucho a prueba para ver el recorrido, los tiempos y sobre todo sacar cuáles son los vehículos comerciales más rápidos del mundo. Sabiendo esto, comencemos con los apartados más relevantes de este Stelvio Cube, porque si bien es un auto de un segmento que es aspiracionista, un segmento deportivo y un segmento que inicia en los 2.070.000 pesos, puede ser un vehículo que se ajusta a diferentes personas, que sepan qué es lo que quieren y que sobre todo busquen deportividad, busquen manejo sin sacrificar la comodidad, la seguridad y un muy buen nivel del equipamiento. Como ya lo dije, tenemos un motor V6 biturbo que entrega 505 caballos de potencia, 443 libras-pie de torque, se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades y la tracción es en las 4 ruedas. Pero además de esto tienes adicionales como la aerodinámica, que busca darnos un mayor rendimiento a altas velocidades en pasos por curvas, lo vemos con las fascias, lo vemos con todo el trabajo de todas las líneas estéticas que son funcionales buscando maximizar esto. Además, tienes diferentes piezas en fibra de carbono para aligerar el peso y reducir el centro de gravedad, considerando que es un SUV y que con esto busca contrarrestar estos apartados y este mayor peso, como el bloque que todo es de aluminio, el motor, el chasis y todos los apartados que vamos a ir viendo a lo largo de este video para darnos este buen rendimiento, este buen sonido, este buen manejo y sobre todo la pureza de tener un Alfa Romeo. Hablando de la entrega de potencia, es rapidísima. Para ser un auto pesado por las dimensiones y por el enfoque, lo resuelve bastante bien. Puedes acelerar en cualquier modo de manejo y acelera rapidísimo. No tienes ningún lag de ningún tipo, ni turbo lag, ni del peso, ni de nada, ni de la transmisión. La entrega es durísimo en cualquier modo de manejo. Lo puedes ir alternando y pues puedes sacarle un poquito más de jugo y un poquito más de diversión. Tienes cuatro modos de manejo, el más divertido puede ser el Dynamic y el Race, pero el Race se centra principalmente para track days porque desactiva diferentes asistentes de la seguridad y en la ciudad no te recomiendo hacerlo porque a pesar de que tienes tracción en las cuatro ruedas y puede ser un poquito más difícil perderlo, siempre hay que tener cuidado y hay que ser responsables. Pero esto, bueno, los modos de manejo alternan entre el tacto de la dirección, de la suspensión, las relaciones de la transmisión y también el sonido. El sonido juega algo muy importante en todos los vehículos. Te enamoras, empiezas a escuchar algo muy agradable, quieres acelerar más y no solamente es ruido, también tienes ahí la buena entrega de potencia que se agradece en todo momento. Dirección y suspensión. La voy a pasar al modo Dynamic para que veamos un poquito la rigidez porque me vas a ver brincando seguramente porque esta calle está un poquito bacheada, un poquito complicada, sin ser una calle que esté fea, pero esto es algo que agradecerás si la sacas al track day y si la sacas también a carretera, porque tienes un mejor control, sientes un vehículo más aplomado, mejor plantado en el piso y que te va a dar un poquito más de confianza para agarrar curvas a velocidades altas y sobre todo tener esa confianza de que a pesar de que haya tierra, haya lodo, sin ser un off-road, porque no lo es, pero hablando de la carretera o de caminos en vías rápidas, lo va a poder resolver muy bien por esa tracción de las cuatro ruedas y porque la relación de pesos está muy bien lograda en este vehículo. Creo que, soy muy sincero contigo, no he manejado ningún SUV que tenga estas prestaciones, que tenga estas sensaciones tras el volante, porque
pueden tener más números, más caballos de potencia, diferentes configuraciones, pero no todos logran resolverlo tan de buena manera como lo hace este Stelvio QV. Y nuevamente lo voy a acelerar, porque es imposible dejar de hacerlo por todo lo que nos da. El manejo es pureza. Creo que es de los pocos autos y de las pocas marcas que logran mantener esta pureza y ese refinamiento en la buena puesta a punto, y que por eso te comprarías un Alfa Romeo, porque sabes qué es lo que ofrece, porque ya has tenido un vehículo de la marca, o porque simplemente quieres disfrutar de un manejo puro y de los pocos que ya hay actualmente en el mercado mundial. Por los demás apartados, tenemos un SUV bastante completo y que sinceramente no le falta nada. En la seguridad, 8 bolsas de aire, una estructura sobresaliente en resultados y en pruebas de impactos, asistentes preventivos de accidentes y todos los asistentes, incluso más, pensando en el enfoque de este auto, un vehículo totalmente seguro que no le falla nada. En el nivel del equipamiento, si bien es muy completa, se nota que es un vehículo de desarrollo un poquito pasado. No le falta nada, pero algunos apartados están desactualizados, como la tecnología de iluminación, ya que tiene proyectores bi-xenón para altas y bajas. Tienen muy buen alcance, sí, pero en este rango de precios en la competencia encontramos faros láser incluso. Sensores delanteros, sensores traseros, una cámara trasera, pero por el precio podrá tener un monitoreo 360 grados o mínimo una cámara frontal. Encendido remoto por la llave, pero el encendido lo vas a querer tener siempre aquí al interior porque está en el volante, como los autos de competición. Es un botón rojo que siempre que lo aprietes te va a incitar y te va a dar de entrada las mejores sensaciones antes de manejarlo. Una pantalla táctil con buena calidad, compatibilidad alámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, un panel de instrumentos parcialmente digital, aire acondicionado automático de doble zona, puertos de carga, cargador por inducción, todos los espejos laterales y central son electrocrómicos, un techo panorámico, raro de ver en vehículos de este enfoque porque por lo regular para aligerar peso no tienen techos panorámicos, son techos rígidos o de fibra de carbono, pero aquí está bastante bien porque entendieron muy bien el enfoque de este auto y la comodidad que busca darnos. En la segunda fila de asientos, salidas de aire acondicionado, mandos para el aire acondicionado y puertos de carga. En fin, en el equipamiento no le falta nada más. La calidad, buenísima. Y creo que aquí también hay una diferencia muy grande con otros productos, porque si bien hablando de Mercedes, hablando de BMW principalmente, se enfocan en darnos una muy buena calidad, aquí no las dan, pero incluso más, porque tenemos muchos insertos en fibra de carbono, en las puertas, en el tablero, en la consola central, hasta en el mismo volante, que por el mismo rango de precios que otros vehículos, se agradece mucho más porque evoca esta deportividad y esta sensación que busca darnos un Alfa Romeo. La fibra es real y luce bastante bien. Y la selección de materiales es buenísima, suaves donde descansamos el brazo, en el tablero, el color, el olor, el tacto, es lo mejor, bueno, de lo mejor a lo que me he subido y busca justificar cada uno de los apartados con esto. Espacio al interior. Es un SUV, puedes meter allá atrás hasta 3 personas de buen tamaño, aunque considera que por la caída del techo resta un poquito de espacio para la cabeza y el túnel central es un poquito alto, pero sin problemas puedes meter a 2 personas con suficiente comodidad, una tercera sí va a ir con cómoda, pero quizá no sea la persona más cómoda, pero realmente cumple como vehículo familiar y el espacio de la cajuela es bastante interesante. Y en consumos de combustible, como dato, durante mis días de prueba me dio un consumo que estuve haciendo esto en todo momento. Vamos a escuchar otra vez, por favor. Todo el tiempo estuve haciendo eso. Y me dio un consumo más o menos de 4 o 5 kilómetros por litro. Puede ser un mejor consumo dependiendo de tus hábitos de manejo, aunque difícilmente te centrarás en lograr un buen consumo de combustible considerando los números que tenemos debajo del cofre. Tómalo como referencia. Y entonces, en general, ¿qué te puedo decir? Creo que nada más que no te haya mencionado y nada más que no esperarías de un auto de 2.070.000 pesos como precio base y con estos números. Si lo estás buscando, si estás viendo este video, es una porque ya sabes qué vas a comprar y dos porque quieres conocer un poquito más de este auto, que es una verdadera belleza, de los pocos autos que existen en el mercado mexicano con este enfoque, con esta buena puesta a punto, con una dirección, una suspensión enfocada para la deportividad y con todo lo que nos da buscando aligerar peso y buscando maximizar su rendimiento. Si estás pensando comprártela, hazlo. Para mí es la mejor de las alemanas por el manejo, porque yo buscaré el manejo antes que quizá un refinamiento mayor, quizá más equipamiento, y únicamente este Stelvio QV en esta versión te lo va a dar por lo que ya te comenté en este video. Déjame en los comentarios qué piensas, la comprarías, te irías por BMW, por Mercedes o por Audi, que tienen una puesta a punto diferente, un rango de precio similar, pero genuinamente son diferentes
en las configuraciones y en lo que buscan darnos. Déjame todo en los comentarios, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme tu like y nos vemos muy pronto en un nuevo video.